Entonces, una de las cosas aquí, cuando hablamos en este programa Líderes del Futuro, que siempre hemos hablado, a veces traemos invitados e invitadas, el día de hoy yo voy a hablar un poquito acerca de ello, es la salud mental. Y cuando hablamos acerca de la salud mental, tenemos que hablar acerca de lo que está sucediendo, los traumas. Muchos de nosotros, nosotras, como latinos, latinas, como gente migrante, muchas situaciones... Crecimos, a veces nacimos en trauma, crecimos en situaciones abusivas donde nuestros padres nos golpeaban, nos regañaban, nos llamaban todo nombre para tratar de controlar nuestro comportamiento sin entender el daño que nos estaban haciendo. Y podemos sentarnos aquí y decir, es su culpa de que tomo, es su culpa de que hago esto, es su culpa de que no. Ellos hicieron, ellas hicieron lo que sabían hacer, que muchas veces era, una vez más, golpear, era llamar nombres, era, you know, lo que fuera. Porque eso es lo que sabían. Y cuando hable acerca de sanar, voy a hablar acerca de ese proceso. Pero tenemos que, primeramente, entender cómo el trauma nos afecta negativamente, diariamente, en realidad en nuestras vidas, porque si no entendemos eso, entonces estamos en una situación donde no sabemos qué es lo que hacemos con nuestras vidas y más que nada no entendemos el problema aún más grande de ello, que es el que le pasamos el trauma a la siguiente generación. Eso es lo que muchas veces nosotros, nosotras, no entendemos que, como dice la doctora María Gess, una persona que he tenido el privilegio de conocer por ya muchos años, el trama es el regalo que se sigue regalando. Entonces, todo esto empezó, como lo he mencionado ya muchas veces en otros lugares, en otros programas, aquí, en mi, en mi TikTok, en mi página de YouTube, en otros lugares. Lo que sabemos por seguro es que había trauma, siempre ha habido trauma en nuestras vidas, pero fue el trauma que causaron los españoles para la gente de América Latina que nos llevó a otro nivel de trauma que nunca habíamos eh, you know, tenido esa experiencia. Y como resultado de ello, muchos de nosotros y nosotras seguimos pasando esos traumas a otras personas. Y aquí están algunos ejemplos de algunos de los comportamientos de una persona que ha eh, tenido la experiencia de abuso emocional en su niñez, incluyendo, y algo que veo frecuentemente en mis estudiantes, en familiares de mis estudiantes, que es pre hacer preguntas cuando la respuesta es obvia. Simplemente así, hacer preguntas cuando la respuesta es obvia. Pidiendo disculpas todo el tiempo, aunque es un caso de que no requiere que usted pida disculpas, por ejemplo. Sea que otra persona hizo algo, usted todavía pide disculpas como si hubiera sido su responsabilidad. Y una vez más, hay cosas que son naturales. Usted va caminando, no se da cuenta, choca con otra persona y de pronto empezamos a pedir disculpas. ¿Por qué? Porque desde chiquitos, chiquitas. Para evitar golpes, para evitar que nos regañaran, aprendimos a, una vez más, a pedir disculpas todo el tiempo porque no queríamos que nos golpearan. Entonces, esa es la situación de la que estamos hablando aquí. Y luego, la otra es haciendo decisiones y de ahí, oh no, pero tal vez esa no es la decisión correcta. O oh, pero, ¿qué es lo que haría mi mamá? ¿O oh, qué es lo que haría mi papá? ¿Qué es lo que haría mi pareja? ¿O le preguntamos a otra gente, ¿crees que está bien lo que hicimos? Muchos de nosotros, nosotras, y esto lo veo con gente saliendo de la prisión, pero también lo veo con muchas personas mexicanas, y eso es, de que públicamente salimos y ponemos una cara que es una máscara en realidad. Donde nos vemos como si te metes conmigo, te voy a dar una golpiza. Pero adentro tenemos un miedo y somos unas personas súper sensitivas, que si nos dijeran algo, sea nos ponemos a llorar, nos vamos corriendo, todo esto. Que es, también explica por qué mucha gente se emborracha. Porque muchos de nosotros, nosotras nos emborrachamos, porque de esa manera podemos ser sensitivos a las necesidades de nosotros, nosotras y otras personas. Y de ahí lo que hacemos es lloramos y de ahí el siguiente día lo justificamos como o oh, es que estaba borracho y ya todos pretenden que no sucedió y una vez más teniendo una dificultad haciendo decisiones esto lo veo con estudiantes que he trabajado por casi 25 años que será el siguiente mes cuando cumpliré 25 años haciendo este trabajo en mi comunidad y eso es de que uh, vamos a comer o vamos a una actividad y les digo dónde quieres ir o oh, no sé, bueno, well, ¿quieres comida mexicana? ¿Quieres comida hamburguesas? ¿Quieres qué es lo que quieres? O oh, lo que sea. Y no pueden hacer una simple decisión, se hace otra decisión y de ahí dicen, oh, yo en realidad quería comida de esto. Ok, pero ¿por qué no lo dijiste? Y no es acerca de, de enojarse con ellos, ellas, es de tener la conversación, es tu trauma el cual te ha llevado al punto de que te confundes y no puedes hacer una decisión, porque te acuerdas que cuando estabas chiquito o chiquita, si tú hacías una decisión y alguien decidía algo diferente, había consecuencias. Y no todo el tiempo son golpes, muchas veces simplemente te, hace, te hacían sentir incompetente e inútil. Y tenemos que tener este diálogo. La otra cosa es la necesidad de ser perfeccionista. Eso lo veo todo el tiempo, porque una vez más, uh, donde yo lo veo muchas veces o lo he visto muchas veces es en parejas donde hay violencia doméstica, que al señor le gusta el café a cierta temperatura y si está un poquito más caliente, lo va a aventar y si está un poquito muy fría, lo va a aventar y va a empezar con los golpes o las regañadas o lo que sea. La otra cosa que veo con mis estudiantes es una sensibilidad física a ruidos, um, you know, que suceden en un momento. Por ejemplo, el ruido de un carro, los frenos de un carro que no estaba uno esperando. En, mis, en el salón, cuando antes de COVID, yo le decía a un estudiante antes de que empezara la clase, cuando hablábamos acerca de estas cosas, le digo, cuando yo te dé la señal discretamente, tú um, haces como un aplauso pero uno nada más, bien fuerte, y luego podemos saber inmediatamente quién ha sido la víctima de abuso emocional o abuso físico y quién no, por la forma que inmediatamente responde su cuerpo al voy a correr o voy a golpear a alguien para defenderme. Y eso lo vemos todo el tiempo en este trabajo. La otra cosa es, muchas de estas personas, somos personas... Que crecimos con donde se tiene esa mentalidad de que, por ejemplo, el papá, la mamá, a veces otros adultos, adultas en casa, empiezan a tener una conversación que le podemos decir de adultos, adultas, no que Fulano de tal, que esto, el otro, el otro, y el niño o la niña habla de que, oh, pero yo escuché, hey, no, 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 esta, estamos teniendo la cena y esta es una conversación de adultos, adultas, cállate. Bueno, lo primero es, si es una conversación de adultos, ¿por qué la tiene enfrente de los niños y las niñas? Y no les deja participar. Como resultado de eso, cuando están chiquitos, chiquitas, los niños, niñas, quieren participar, quieren ser parte de la familia. Pero entre más le decimos, cállate, cállate, esto no es para ti, a los niños se deben de ver, pero no escuchar, que es una cosa que se dice aquí en los Estados Unidos todo el tiempo. Cuando llegan a la escuela a los 7, 8 ya no quieren participar. A los 12, 13, absolutamente no quieren participar. Yo lo veo en mi clase todo el tiempo. Y aquí dicen, oh, es que así soy. No, no eras así. Hay pocas personas que son así. Lo que es es te forzaron a ser así. Estas son algunos de nosotros, nosotras que o no vamos a bailes o no vamos a fiestas grandes porque no queremos que la gente nos invite a bailar porque nos da pena. Y eso no es sano. Si no le gusta bailar, no le gusta bailar. Pero si no nos gusta bailar porque ya nos maleducaron a tener pena acerca de todo, eso no es sano. Y tenemos que empezar el proceso de sanar. La otra cosa que veo todo el tiempo, y es una cosa que frecuentemente es el trabajo que hago con... Uh, el trabajo que hago con muchos de mis estudiantes es el problema que tienen de que no saben cómo quererse a sí mismos, sí mismas. Entonces, siempre tienen la necesidad de buscar una pareja. Y cuando empiezan a conocer a alguien, se van desde 0 a 100 y que en una semana ya quieren tener novio, novia que en seis meses ya se quieren juntar o casar, que no sé qué, no sé cuándo. Si ustedes se acuerdan, nuestros ancestros hacían el proceso de conocerse unos a otros, un proceso largo. Hasta 50 años atrás todavía iba el muchacho, en muchas situaciones iba el muchacho, la muchacha estaba dentro del cuarto, la mamá está sentada en el cuarto tejiendo o haciendo lo que estaba haciendo. La ventana tiene reja. Y el muchacho estaba hablando por ahí. Y después de unas semanas, en muchas de estas casas, después de unas semanas ya se le invitaba a sentarse al muchacho. Uh, y con el tiempo ya podía salir el muchacho, la muchacha, con el hermanito o hermanita de la muchacha. Y era un proceso largo de meses. Ahora, con esto de tecnología y los traumas que tenemos, es que, hey, Uh, apenas te vi en, en la internet y ya quiero ir a comer y ya quiero tener relaciones y ya quiero estar aquí y al rato ocho seis ocho diez meses después ya que estamos moviéndonos o ya estamos viviendo con esta persona nos empezamos a dar cuenta de los problemas que tiene la persona que es abusivo abusiva físicamente que toma mucho que tiene problemas de uh, celos todo este tipo de cosas pero nuestra necesidad en sentirnos que alguien a alguien le interesamos lo que hacemos es nos ponemos en peligro muchas veces y esto pasa frecuentemente yo he conocido a tres muchachos um, homosexuales que han ido a una aplicación y ahí conocieron a gente que pensaban que eran de su edad solo para terminar abusados, le robaron todo, le robaron las carteras, todo. Y todo porque querían ese tipo de amor en vez de quererse a sí mismos y sí mismas. Y de eso se trata el sanar. Entonces, cuando le digo a la gente que se la lleve lenta, de eso se trata. Y en inglés le llaman attachment disorder, pero una vez más, muchos de nosotros, nosotras crecimos con esa mentalidad. La dificultad a conocer a las personas uh, o a darse el tiempo a conocer a las personas es algo que pasa todo el tiempo. La otra cosa de una víctima que ha sido víctima de abuso emocional es el que si se presenta un conflicto, en vez de dialogar y resolver ese conflicto, nos echamos a correr. A veces eso significa que hasta dejamos el trabajo y nos vamos a buscar trabajo en otro lugar. A veces buscamos cualquier excusa para no entrar en diálogo porque nos sentemos tan incómodos, incómodas acerca de esto, que lo que terminamos haciendo es escapamos lo más pronto posible. Y esto pasa todo el tiempo. Entonces, hay otros aquí que podría yo mencionar. Lo, lo más fácil es el que no nos vemos positivamente, tenemos un bajo autoestima, por ejemplo. Y hay otros. Pero lo que quiero que entendamos aquí es que como resultado de los incendios, las inundaciones y la pandemia, que ha afectado a todos y todas. Hemos llegado a un punto ahora de que hemos estado enlatando ¿right? nuestros sentimientos, nuestros traumas. Y ahorita lo que estamos escuchando es un número más grande de casos de violencia doméstica, un número más grande de casos de abuso físico. A nuestros niños, niñas, un número más grande de borracheras, uh, manejando arrestos, manejando borrachos, borrachas. Estamos escuchando de balaceras, estamos escuchando más conflicto, porque no sabemos cómo querernos a nosotros, nosotras mismas. Y aquí es lo que le invito a la gente: el proceso de empezar a sanar. ¿Cómo se hace? Primero, se agarra un pedazo de papel que puede ser múltiples páginas para el final donde se escribe y conscientemente se decide que vamos a ¿cómo se llama? que vamos a hacer una lista de nuestros traumas entonces lo que hacemos es agarramos una un papel y empezamos a pensar acerca de esos traumas que pasamos cuando estábamos chiquitos chiquitas y como resultado de eso, lo que hacemos es llenamos esa página y mucho dolor nos va a llegar. Y por eso siempre deben de tener el número de prevención de suicidio 1-800-273-8255-1-800-273-8255, en caso de que de veras les duela y tengan que llamar a y ya que se hace esta lista, es cuando se empieza a hablar, a dialogar, tal vez ir a terapia, y el segunda hoja que vamos a crear es la hoja de los traumas que le hemos causado intencionalmente a otras personas. Porque también tenemos que empezar el proceso de la tercera hoja, que es de perdonarnos a nosotros mismos, nosotras mismas por haber causado eso, porque no es simplemente de que quisiera que no hubiera sucedido y ya. Pero ¿cómo evito hacerlo otra vez? Y eso es parte de perdonarnos a nosotros mismos nosotras mismas y de nuestros traumas con terapia, leer los libros correctos, todo ese tipo de cosa. El proceso es de perdonar a las personas que nos causaron esos traumas, como lo dijo claramente Celia Cruz, perdono, pero no olvido. No queremos que olviden sus traumas. Pero queremos que no sigan sufriendo de esos traumas, como lo estoy viendo. Una vez más, en el condado de Sonoma, semanalmente, por las pasadas semanas, he tenido dos o tres personas con mentalidad de suicidio, y tenemos que trabajar en esto como comunidad. Y allí empieza esto. Vamos a continuar teniendo este diálogo en las siguientes semanas, pero quería yo empezar el día de hoy. Regresamos con ustedes después de esto. Esto es KBBF.